Aires del Mediterráneo, bueno, más que aire, ellas son, bueno, unas hadas que convierten a todas las mujeres y chicas que hacen a la comunión, la convierte realmente como si fueran princesa, reina. Aquí nos sentimos con esta ropa tan bonita, con este aire nuevo y fresco que le han dado a San Pedro. Bueno, me encanta porque Elena y yo ya la conocía, Ana quizá un poquito menos, pero bueno, que a las dos sí que nos conocemos y que soy mujer y sobre todo empresaria, trabajadora y luchadora. Sí, gracias a Gracias, días. gracias, bienvenidos a esta vuestra... Tienda, aire del Mediterráneo y buenos días, encantados de haberos recibido. Ana, buenos días, ella es estilista bueno, además, o sea, es... <laughs> buenos días. Sí, estoy yo digo hada porque es que es verdad que hoy bueno te has puesto una ropa muy bonita bueno. porque realmente tiene que ver con la tienda porque fíjate si nos acordamos de, de los cuentos de Guardine, de la sí. Cenicienta ¿eh? que cómo se convierte con su hada madrina la convierte, la convierte bueno, pues en una princesa sí. y realmente es así como nos tenemos que sentir todos los días las mujeres todos como princesa reina no sí reina. esto es una pinceladita de lo que tenemos aquí siempre última moda eh, modelos que, que nos repetimos, eh, todo fabricación española y bueno, lo que hemos convertido ahora en, en princesas, las más bonitas que se van a pasear este año por las iglesias, las nenas de comunión. Son unos vestidos que he traído exclusivos, preciosos, de sedas, de chantilly. Y ahora vamos allá a la línea de: ya hemos sacado la novia, ya hemos puesto la novia que luego te enseñaré alguna cosita claro que, que son sí, todo hay que qué es lo que se lleva por ejemplo si vamos a hablar de novia mmm, sí. qué es lo que se lleva porque sí que hemos tenido épocas que decimos sí. se lleva todo pero dentro de lo que se lleva todo también hay que puntualizar unas cositas no en tejidos en escote ¿no? Me sí que ahora está muy de moda casarse en el mismo lugar que hacen la ceremonia es muy personal cada novia quiere ir como de novia otra un poquito más, mmm, más informal nosotros tenemos todas las líneas y el, los tejidos pues son tejidos muy buenos, son brocados, son, son chantilly. Son micados, todo telas muy buena made in Spain, todo aquí fabricado <laughs> en español, español, todo español, español. Que luego ves tú ahí a la gente así moviéndose, claro, le ponen los tejidos con el hilo de nylon, ahí le va picando. Y, son y que dura, porque hay cosas que nos gusta tenerla como de fondo de, de armario. Yo recuerdo eh, tiempos que, verdad, que los trajes incluso de, de novia, de, de las madre, que la ilusión una hija, hay aquí pues me lo voy a poner, ¿sabes? Pues, o voy a hacer un retoquito. Que esos son trajes, por ejemplo, que tienen unos. Buenos tejidos y que luego lo podemos guardar si nos apetece, para decir: Mi hija va a ir con el vestido de su madre, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eh, lo mismo de la novia que lo mismo de la nena de comunión. Son vestidos para dejarlo de herencia, como yo digo, porque es que esos vestidos son, es que están hechos, fabricados uno a uno. Uno a uno, unos tejidos, vamos, que es que lo puede dejar de una maravilla, que luego, luego lo vaya a poder comprobar, que no es que yo lo diga, sino yo misma he estado allí en la fábrica y he visto los tejidos, he visto cómo lo hacen, y es que se, se, se entiende, se nota la calidad. Sí. Bueno, realmente eh, tú sabes que aquí en Marbella, sí. Otra cosa tenemos es eh, las galas, eh, los eventos. Que bueno, que te, te he visto ya también más de uno, Elena y Ana como estilista. ¿Cómo ves tú la moda en Marbella? Porque realmente aquí hay como ciento y pico de nacionalidades diferentes y vemos realmente que la gente aquí viste bien. Que vemos que en Marbella la gente suele vestir bien. ¿Cómo ves tú en lo que si hablamos de estilismo, no? En estas fiestas, ¿no? ¿Cómo ves tú el glamour que fluye bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos cerca de Puerto Anu. Es un ambiente totalmente diferente. La moda aquí no tiene ni principio ni fin. Hay muchas firmas, estilos completamente diferentes, no tiene nada que ver las tendencias que tenga España ahora mismo en la moda, no tiene nada que ver con lo que se lleva en Marbella. Marbella es un punto aparte. Se puede llevar todo. Pero es verdad que la gente busca mucho la tendencia sobre todo a la mujer española y sobre todo a la mujer de San Pedro es mucho más moderna y mucho más arriesgada a lo mejor de lo que yo en un principio me llega a pensar ¿eh? sinceramente con el tema de las faldas bola que es lo último que se lleva y que no todo el mundo favorece también pero bueno el tema de glamour eh, vamos a implantar una firma que se llama Cabotine sí, es primera línea en pasarela Gaudí y va a ser espectacular para todo el Starlight y todo lo que nos viene por delante para este verano, la verdad. Y ahora tenéis trajes de fiesta impresionante ¿eh, Melina? Sí, y quiero decir que, que son unos vestidos, marcas españolas, firmas españolas, pero que son precios competitivos, ¿eh? Todas las chicas, todas las señoras, que Razonable, puede ir... Vamos, precios razonables, ¿vale? Y, que no por y verlos así igual... No, pues se llama huevo de dos yema, ¿no? Sí. Huevo de dos yema. No, no, nada que ver. Y lo mismo con la novia, lo mismo que lo, con los vestidos. Son unos precios razonables. Invito a la gente a que lo compruebe. y también lo podemos acomodar. a, a la persona. O sea, a cada persona. Como trabajamos con directamente con la fábrica. Si una persona quiere su vestido. Poquito más largo, una manguita más corta, un escote en la espalda más largo, o sea, se personaliza, lo, se personaliza el modelo. Bueno, también sí. que habéis pensado en los caballeros, ¿eh? sí, y yo. me encanta porque, tiene, bueno, ahí en el escaparate que me estaba fijando, sí, qué sí. traje plata sí. más bonito y espectacular. ¿eh? Bueno, tú, si eres profesional, sí, no sí, se sí, te, sí. te escapa una. Trabajamos con la prestigiosa firma de Antonaga, de Caballero, que es traje de sastrería. O sea, traje de sastrería que, cuidan, que quedan los trajes. Pues muy adaptado al cuerpo y súper última tendencia. Esos son modelos de pasarela y lo mismo digo, los precios, pues razonables, por un precio, pues te llevas el traje entero. El entero, en o sea, traje entero. Decimos, enteros, eh, eh, decimos entero, desde la corbata a ¿no? la camisa. Exactamente, el, el señor nada más que se tiene que comprar la camisa y ya tiene su, su traje. No solamente sí. para un novio ¿no? o un acompañante, sino también para las galas que hemos hablado antes, ¿no? que hay muchas fiestas muy bonitas. Mm, es para todo tipo de eventos e incluso para calle, unos trajes sí. distinguidos para calle. Que quedan muy bien y muy bien plantados. Estoy, estoy encantada con vuestra tienda, ¿eh? porque os estoy haciendo la entrevista, pero se me va los ojo para todos los sitios, ¿eh? porque veo para las niñas los, los, los zapatitos, todo este glamour, los, los tocados personalizados. Tengo que decirte que la, las decoraciones para el cabello de las nenas son de flor moda, que es lo más bonito que hay en España, son... Son cristalitos, que sepa yo. Eh, Son, son circonitas, varoski, rodios, plata, o sea que. Ahora te los voy a mostrar, de verdad que te va claro, a encantar. vamos a mostrar a toda la cámara para que veáis el glamour de Aires eh, que realmente, bueno, realmente nos transforma. Con esta ropa tan bonita, la verdad es que nos vamos a sentir reinas, princesas, bueno, de lo más glamuroso. De verdad, enhorabuena, qué buena idea habéis tenido porque además hacía falta una tienda como esta. Pues es. Sí, es a Pedro, ¿eh? hacía falta, no hay, ya no hay, desgraciadamente se quitaron las tiendas de novia y, y tiendas especializadas y eso quiero invitar a que se pasen por aquí y, y ver lo que hay mm, a todo el mundo darte Ana, a ti las gracias darnos, también Ana como estilista darnos un consejo porque por ejemplo decimos a una cosita vale eh, la idea de la tienda es que nadie repita modelo muy importante no repetimos modelo, vendemos por plaza y zona entiende tenemos nuestras firmas personalizadas y entonces esa persona que quiera ese conjunto en especial, solamente lo va a llevar ella. Llevamos un trámite con la firma directamente, donde damos datos e información completa. Hay otra línea, que es Marta en Brasil, que es la que lleva ella. Fantástica, espectacular. De desfile, de <laughs> y esa firma es una firma que está dentro de un tándem económico bastante bueno para nuestras graduaciones, para nuestras chicas jóvenes y para no tan jóvenes, sino a quien quiera ir realmente con algo. Diferente, ¿no? Sí, es verdad que sí, es precioso, te queda divino. A ver, date una vueltecita, bueno. Elena. A ver que te veamos. ¿Cómo luce, Qué bien queda, de verdad. ¿Cómo lo, a ver, cómo, ¿cómo pasaríamos la moda? O sea, por ejemplo, está pasando ella por pasarela cibeles ¿Y qué diría? Ah, que, pues que mira, cuelgas, mira lleva un, de un conjunto de falda. Eh, la falda es de tul, la camisa de tul también, pero un tul fino planchado. Y esa parte es una tendencia muy trending ahora mismo porque puedes llevarla con una cazadora vaquero y unas sandalias de verano perfectamente. Eh, lo mismo te puedes poner un tocado y un tacón irte a una boda, que ponerte una cazadora vaquera e irte a la playa a un chiringuito. Es decir, muy bien, muy bien definido. Bueno, las dos geniales. ¿eh? Así que os deseo mucho éxito con vuestro proyecto, vuestra tienda y que bueno decirle a todo el mundo dónde estáis. ¿Dónde estáis situado? Sí, invito a todo el mundo a que se pase por aquí, a echar un vistazo, que van a quedar encantados. Ana, que como ya hemos dicho antes, estilista, sabe lo que le va a cada persona, más rubia, más morena, más ancha, más delgada. La viste como una princesa, como tenemos que ir, a un precio bueno, razonable. Damos, damos para pagar a, a plazo, que cada una lo pague cómodamente. Y estamos en, en el Boulevard de San Pedro, en la Avenida del Mediterráneo en el local 17 enfrente del barco, frente del restaurante de Abruno. Es muy fácil de llegar aquí. Y si no, nos pueden mirar en Facebook, Aires del Mediterráneo, o directamente nos llama y le indicamos con mucho gusto. 951-480578. Muchas gracias y suerte, chicas. Gracias. Sí. Un beso.